Otra de las piezas claves de este conjunto de las Olímpicas de La Vega, Mari Coronado. Mari, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Llegan a la final siendo tú una pieza fundamental de este conjunto. Gracias a ustedes. Bueno, lo primero es darle gracias a Dios porque desde que entramos al torneo entramos con una gran energía de querer llegar a la final y hasta ahora se nos dio. Hemos luchado mucho contra todos estos juegos, no ha sido fácil, pero gracias a Dios ya estamos en la final. Mari, hablando un poco, tú eres la hermana de Juan Coronado, ¿tú sientes alguna presión de esto, de tu ver a tu hermano, una estrella del baloncesto dominicano, estar allá y tú aquí jugando? ¿Tú sientes alguna presión de tener ese apellido encima? Bueno, me siento orgullosa de mi apellido porque, es un apellido, tú sabes, que me gusta y así, y él es un gran jugador también, que yo espero también, como él está ya jugando, también llegar ahí. Mari, cuéntanos tu experiencia con relación a estas jugadoras cubanas, como el caso de Dairis Turner, jugadoras como Jennifer Peña, y también tú tener que verte con jugadoras de altísima calidad como Génesis Evangelista, entre otras. Bueno, ella, cada una hace su parte en los juegos y son gran jugadoras todas. Y tú sabes, me siento bien al jugar con toda ella. Con Jennifer Peña ya tengo como 4 o 5 torneos jugando juntas, con Marlen Cáceres y con Jennifer Estrella. Por eso nos sentimos siempre en confianza en la cancha y damos el todo por el todo en los juegos. ¿Qué tú crees que ha sido la pieza o lo más importante para el conjunto de las Olímpicas de La Vega para estar donde están en este momento? La unión, la comunicación y el compañerismo. ¿Cómo estuvo antes del partido, cómo estuvo tu presión? O sea, ¿estuviste tranquila? Sabiendo que iba, este es un partido importante y sobre todo en tu casa, aquí en La Vega, ¿cómo estabas antes del partido? ¿Tuviste presionada, nerviosa? ¿Cómo estuviste? Bueno, gracias a Dios nunca he sentido presión, pero estaba tranquila y sabía que nosotras podíamos ganar este juego. Ya por último, ¿en qué trabajarán ustedes antes de enfrentarse o a la Reina del Este o al Mauricio Báez? ¿En qué trabajarán ustedes antes de llegar a la final? Bueno, trabajaremos mucho, tú sabes, en lo que es los tiros, que han habido juegos que hemos fallado muchos tiros y así, pero vamos a trabajar en eso, si Dios quiere, para, ya que estamos aquí, pasamos a la final, lograr el campeonato, porque esa copa se tiene que quedar en La Vega. Mari, que nosotros que te hemos visto jugar y entendemos y vemos la calidad de jugadora que eres, muy pocas jugadoras aquí en República Dominicana tienen la habilidad que tiene una Mari Coronado. ¿Qué entiendes tú que debes seguir mejorando? Bueno, debo seguir mejorando en muchas cosas. A veces me siento presionada, tú sabes, en los juegos y cosas así, porque presión de todo el mundo y así, pero trato de mantener mi estabilidad y así. Pero lo importante es seguir mejorando en todo. Bien, muchísimas gracias, Mari, por estar con nosotros. Muchas felicidades y hora de irse a celebrar esta gran victoria. Gracias a ustedes. Bien, señores, las palabras de Mari Coronado, armadora del conjunto Olímpicas de La Vega.